bueno, vine a presentar mi show de stand-up, se llama Nuevamente. Un show que comenzó en enero de este año en los Estados Unidos y, bueno, por primera vez salta el charco para presentarse en Europa. Fue una emoción muy grande en escuchar las historias, las distintas historias que hay de lucha, de superación, de echar para adelante, de proyectar una imagen de Venezuela en positivo, sin abandonar la denuncia de la tragedia que hoy día ha transformado nuestro país en una hoguera horrenda. Es un privilegio que tengo, la verdad, y doy gracias a Dios de poder contactar con tantos venezolanos en todo el mundo. Hay muchas personas que sienten un fracaso por haber tenido que emigrar del país, ¿no? Comenzar quizás hacia una aventura sintiéndose fracasado es algo que es difícil de remontar, ¿no? ¿Qué le recomiendas tú a aquellas personas que se han visto obligadas? No fue porque quisieron una mejor calidad de vida, sino que hasta le han quitado todo, han perdido la vida a algunos familiares. ¿Cuál es tu mensaje para esa persona? Lo que nos ha pasado no es un fracaso personal, lo que nos ha pasado es lo que nos tiene que pasar. Es como cuando la tierra tiene movimientos de sus placas tectónicas e inevitablemente sucede un terremoto. Lo que nos pasó es el resultado de una cantidad de cosas que desatendimos como ciudadanos en un momento particular. Yo siento que es importante que nos pongamos mente en positivo y que salgamos todos los días a luchar especialmente por la felicidad de los nuestros, por nuestra felicidad y bueno, por el retorno a la democracia del país, pero no hay que verlo como, no hay que darse de latigazos o echarse unas culpas o unos pianos encima que en nada van a ayudar a que salgamos adelante. Hay una tendencia que dice que todos hemos sido culpables de la debacle del país. ¿Tú qué crees, Luis? ¿Todos hemos sido culpables? Todos hemos sido culpables de lo que ha pasado en Venezuela. Absolutamente todos. Hasta los que no viven en Venezuela. Los ciudadanos del mundo. Pero eso no significa una deuda o una cuenta por pagar, ¿no? Significa un aprendizaje. Significa tener la humildad de ir un rincón y pensar ¿por qué? ¿Por qué? ¿En qué forma es culpa mía? Y seguramente daremos con la clave. Y podremos evolucionar como ciudadanos y como venezolanos en la medida que reconozcamos que sí, efectivamente, en alguna manera, lo que ha pasado es culpa nuestra. Si las condiciones del país cambiaran, Luis, si algún día regresa la democracia, ¿volverías a Venezuela a vivir? Ahí voy a estar. No sé si es a vivir, no sé si es temporal, pero definitivamente en la medida que yo pueda aportar algo por reconstruir a la Venezuela por la que todos estamos luchando hoy día, ahí voy a estar. ¿Tú sabes qué ha provocado en mí estos 20 años y sobre todo este paso mío a Miami? Yo me he visto prácticamente todos los documentales sobre la Alemania nazi que hay en Netflix y en las plataformas digitales, porque me resulta fascinante. Primero, estudiar la personalidad de esos demonios, la forma en que manipularon a tanta gente y la forma en que se derrumbó todo aquello, hasta la manera en que los propios alemanes hoy día conviven con esa parte de su historia. Todo eso va en función a tratar de entender a los venezolanos en nuestro momento y hacia dónde podemos estar apuntando y cuánto puede durar y cuáles pueden ser las consecuencias de la salida de este proceso. Cada vez que uno ve un documental de eso, cada vez que uno ve el mismo tema de la guerra civil aquí en España, este lugar donde se enfrentaron los españoles a las afueras de Madrid, murieron no sé cuántos de miles, uno se trata de plantear, ¿será que a nosotros nos espera una cosa similar? Uno como comunicador trata de advertirlo por todos los medios y las plataformas posibles. Yo no me veo pegándole un tiro en la cabeza a otro venezolano, pero si las cosas nos llevan allá, ¿qué vamos a hacer? ¿En qué nos vamos a convertir? Entonces, de nuevo, yo tengo sangre europea por un lado, tengo sangre andina por el otro, y yo limito mi existencia hoy día a tratar de entender que mi vena creativa la traigo de la herencia de mi abuelo, de los arquitectos, además arquitecto de la Plaza del Nuevo Circo, el mismo Panteón Nacional en sus reformas, tanta cosa. El teatro nacional. Hay un edificio en La Guaira que ahora está convertido en un mercado, que lo hizo el Bicha. El Miramar. Tantas cosas. Para mí significa un orgullo bestial. Y por la parte materna, creo que la disciplina y esa cosa que todos necesitamos en nuestras profesiones para seguir adelante. Entonces, espero yo mi legado. Yo espero que mi legado sea un legado de constancia, de amor a Venezuela y de intentar innovar en el tiempo que me tocó vivir, en los momentos que me fue posible.
Y una pregunta para darle la palabra a... Soy Aries, si tu pregunta es por qué. No, bueno, ya hablando de show que nos vienes a presentar. No es nada bueno, la verdad. Nuevamente. Ya que quedamos pocos, no, mira, bueno, te voy a decir la verdad, este es el peor que he hecho. Nuevamente, lo puede ver público, creo que ya lo has contestado, pero voy a ahondar un poquito más. Público que no sea venezolano. O sea, tiene su poco, obviamente va a tener su parte de, claro, de humor inteligente, que es lo que haces tú, pero digamos, va un español, pajadito. Uh-huh. ¿Va a entender todo lo que digas? Perfectamente. No garantizo que entienda todo lo que diga. Fíjate, yo me acuerdo hace tiempo de las primeras presentaciones que hice yo aquí en Madrid, que siempre hay una víctima, ¿no? Siempre hay una muchacha que está saliendo con español y lo lleva, pues. No, o hay una señora en México que se casó con un español, con un mexicano y lo lleva. Eso es inevitable. Entonces, claro, estos españoles me decían, tío, pero si yo no he entendido la parte de Freddy Bernal. No he entendido lo de Freddy Bernal, pero me ha parecido cojonudo como lo has imitado. ¿No? Entonces, pues supongo. Por eso te digo, yo creo que el 20% está reservado a Venezuela. También es una forma de que los españoles que vayan se enteren un poco de aquello. Y bueno, pues, que conozcan lo que nos está pasando. Claro que sí. Te quito. Bueno, aprovecho un segundo, que queda, le damos la palabra al amigo, la el turno de preguntas lo cierra Miguel, que se ha reservado la mejor pregunta para el final, y ya nos quedan 5 minutos para, bueno, ya debemos haber entregado hace 15, pero agradecemos a Leo que nos haya permitido esta ventana extra. Adelante. Bueno, Luis, aquí seguimos, Arroz con Mango, el nombre es Eider Elvitar. Un placer, muchas gracias por permitirnos estar aquí compartiendo contigo en esta tarde-noche, bueno, que ya se hace tarde-tarde aquí en Madrid, porque no sabemos a qué hora se oculta el sol, ¿no? Bien, pues, mi pregunta va en relación a ese, es una pregunta nostálgica, ¿bien? Pero es algo que marca a cualquier persona en el transcurso de su vida profesional, y más en una persona amante de la radio como tú. ¿Recuerdas ese primer día que estuviste al frente de un micrófono como si fuese ayer, y podrías rememorarlo para todos en este momento, en este momento? Que tiene un poco de sueño, ¿eh? Tú tendrás algunas pepitas de acné que yo me pueda pegar aquí. Mira, mi primer contacto con la radio ante un micrófono fue increíble. Yo siempre fui un tipo cuya pasión fue la televisión. O sea, yo de pequeño no recuerdo haberme sentido medianamente atraído por el tema de la radio. Siempre fue lo visual lo que atrapó mi interés. Siempre, la televisión era para mí un lugar mágico, bestial, una caja mágica. Que es lo que nos pasa a todos nosotros, la responsabilidad que tenemos todos aquellos que intentamos trabajar no solamente con el entretenimiento, con la investigación. O sea, hoy día, para atrapar el interés de la gente, por más que un libro resulte súper denso en su investigación, lo más preciso y tal, si tú no logras con la narrativa amarrar al lector, lo perdiste. ¡Pam, pam, pam! ¿Sabes cuántos libros están esperando para que te los lea? Mucho. ¿Cuántos programas de radio había en el momento que yo intenté en la radio? Mucho. Entonces, ¿qué había ahí que yo siempre intento rescatar? Había un Luis Chatén que soñaba con innovar, con romper esquemas, ¿ah? Eso fue siempre mi atractivo profesionalmente en las cosas que yo empecé a hacer en la radio en el año 1992. Yo empecé a la medianoche, en un momento en que tener un programa a la medianoche era como tener algo en internet hoy día que tú digas, mira, ¿y quién lo va a ver? O sea, 2 seguidores o como fuera. O sea, era como lanzar algo para abajo en el abismo. Pero era la oportunidad que tenía yo de experimentar miles de cosas. Yo quería hacer millones de cosas que yo no oía. Anterior a la radio, yo tuve una marca de ropa que se llamaba Andaman, de franela. Y yo hacía la franela pensando en la franela que yo
no conseguías en ninguna parte de nuestro país. No había manera de que consiguiera una cosa como esa. Yo me hice las franelas que no encontraba. Yo me hice la radio que tampoco conseguía en el dial. ¿Ah? Para aquella época. Claro, para marcar la diferencia hay que hacer. Para ser feliz, primero que nada. Eso. Para cubrir mis propios intereses. Yo me fui a la televisión a hacer la televisión que yo no encontraba. Inspirado necesariamente siempre por gente muy valiosa de la televisión latinoamericana y de la americana. ¿Ah? Entonces yo hoy día, para intentar seguir adelante, siempre trato de volver, de conectar otra vez con aquel Chatén que en algún momento pues soñaba con sorprender a la gente. Cuando tú dejas en tus propósitos la idea de querer sorprender al que te vea en unos primeros 5 minutos de televisión o al que te escuche en unos primeros 5 minutos de radio, al que vea la portada de un periódico y no le atrape lo que vaya a leer en un titular, viejo, estás dejando escapar a una gente que durante tanto tiempo estuviste trabajando para que te acompañara. Déjanos escuchar ese primer minuto que tuviste en radio hace tantos años, en 1992. Mira, este es una cosa humillante lo que tú pretendes que yo haga. partiendo por mi tono de voz. Si tú llegas a tu casa ahorita más tarde y te metes y buscas alguna grabación mía de hace 20 años, tú vas a decir, ese tipo respiraba helio. yo hablo como si fuera una ardillita esta de... ¿cómo se llama? Alvin y la ardilla. Yo tengo la voz de la ardilla. Yo me escucho y digo, bueno, yo y Michael Jackson, pues. Yo y Michael Jackson. Miguel, cierras. Tú sabes que hiciste una confesión interesante. Dijiste que en un momento determinado te interesó la política. Y salió de tu casa, Miguel Enrique. Yo no. De una terraza. No te voy a preguntar tu programa de gobierno porque eso es para otra sesión completa. Otra conversación. Pero tú sabes que los políticos a veces no tienen intuición para cosas importantes. Pero sí tienen intuición cuando ven un competidor. Cuéntame, porque eso se sintió. Cuéntame las reacciones de los políticos cuando sintieron que a lo mejor tú querías meterte en el patio de ellos. Especialmente la de Capriles. Mira, es una maldad. Oye, vale, me vas a hacer mencionar nombres. A mí me ofrecieron, por ejemplo, una candidatura a la Asamblea Nacional. En aquel periodo de como diputado, ¿no? Para que te quedara tranquilo y dejara la calle. Ajá. Y ahora está llenando lo de vacaciones. yo te voy a decir una cosa, yo siempre compartí con mucha gente influyente políticamente hablando mi teoría de que si en algún momento Enrique tenía por razones de la vida, de la propia forma, o sea, yo primero que nada le agradezco a todo el mundo todo el esfuerzo que ha hecho por rescatar el país. Eso es algo multidimensional. Luis, ya, o sea, pero vamos a echarlo, ¿cómo tuvo lo del foro de Valencia? ¿Cómo fue la entrada tuya? ¿De qué estás hablando tú? Bueno, que ya dos rubias. Mira, espera un momento. Yo le decía, si Enrique por algún motivo tuviera un 10% de popularidad en alguna medición, si... Leopoldo tuviera 11%, si María Corina tuviera 12%, pero Tarek El Aissami tuviera 13%, y yo tuviera 13.1%, por algún motivo yo hubiera dado un paso así para el sacrificio mayor que pudiera significar competir políticamente por el bienestar del país. Ah, pero ¿qué vas a hacer tú a política ahora, viejo? Yo conozco suficiente gente tremendamente preparada en todos los campos posibles, habidos y por haber. Yo hablando de esa misma plataforma que me estaban asomando ahí atrás en las redes sociales, yo si pudiera en alguna manera poner al servicio del país mi plataforma en la manera de convocar a la gente para que se reuniera en torno al rescate del país, yo lo hubiera hecho. Así era como yo lo veía. Yo no lo veía ni para diputado, ni para concejal, ni para nada. Yo lo veía para la batalla final. Entonces, en una de esas conversas fue con Enrique, con Capriles. Y Enrique me dice, ¿tú quieres dar el paso político? Yo te lo celebro, te lo apoyo, te lo aplaudo. Enrique, amigo mío, vente conmigo, vámonos a un bar. Y Enrique me llevó
a un caserío. Me llevó a, mira, me llevó a un caserío por los valles del Tuy. O sea, lejos. De verdad. Y me bajé con el Capriles para una asamblea de vecinos que eran los que vivían en ese lugar. O sea, bueno, 27 familias, no más. Y Enrique se sentó ahí a examinar los resultados de una entrega de dinero que le había dado a la comunidad para que ellos pues, solucionaran una cantidad de problemas. Recorrimos los ranchos. Mira, era el momento de todas las enfermedades de los mosquitos, transmitidas por la picada de los mosquitos, y no salimos de una nube de mosquitos desde que nos bajamos del carro. O sea, estuvimos como una hora y media caminando entre mosquitos. Yo le dije, si no me muero yo por una picada de estos bichos aquí, no vamos a ver más nunca. Yo fui con Héctor Manrique, fuimos Héctor Manrique también. Cuando nos sentamos y empezamos a vivir la realidad de esa comunidad, Enrique me decía al oído, me decía, pregúntale en cuánto está el dólar. Me decía Enrique, pregúntale en cuánto está el dólar. Te pregúntale si les importa cuánto cuestan los pasajes para viajar para Madrid. O sea, queriéndome decir que esas personas no estaban ni medianamente pendientes de aquello. Y fue un intento de él de llevarme a la realidad de la contienda política y del oficio del político. Eso fue una cosa para mí estremecedora, pero no fue algo que me espantara del propósito. O sea, yo de verdad yo quiero mucho a Venezuela, bien, honestamente la quiero, o sea, honestamente la quiero. Yo lamento tantísimo a cualquier político que haya puesto por delante un negocio, a cualquier empresario que haya puesto por delante a la empresa, más allá del inmenso sufrimiento que hoy día vive tanta gente. O sea, yo lo encuentro deplorable. La reacción de las personas con las que yo pude tener este tipo de intercambio fue de tú estás loco. O sea, tú estás loco. Imagínate tú, chico, ¿qué vas a saber tú? Mis amigos políticos y mis amigos, ¿no? Fíjate, te voy a contar un cuento. Cuando se llevaron a Ledesma y en la forma en que se llevaron a Antonio, aquella vez. ¿La primera o la segunda? Cuando lo sacaron de su oficina, pero. La primera. ¡Plan, pum, plim, plan! Yo no entiendo por qué a mí eso me voló la tapa de los sesos. Yo tenía programa de radio el día siguiente. Mi esposa es testigo de eso. Yo. O sea, no, me rebasó el vaso, esa imagen. Y yo agarré y llamé a César Miguel Rondón y a Lorenzo Mendoza. Y le dije, viejo, lo mismo se lo dije a los dos. Necesito verte mañana. Y al otro, necesito hablar contigo mañana. Y así fue. Yo de la radio, César y yo estábamos separados por 5 metros cabina a cabina. Terminamos nuestro programa y nos fuimos para su casa. Yo le dije a César, viejo, o sea, tú estás expuesto a la misma realidad que estoy expuesto yo, y todos los días tenemos que leer las noticias, todos los días tenemos que contenernos en alguna manera para que no sancione a la emisora, para que le trabajamos. O sea, ¿cómo estás tú conviviendo con todo esto? Y además, con la idea de que en algún momento nos puedan cerrar traté de que él me ilustrara un poco. Y de ahí me fui, terminé con César y al mediodía me fui para la oficina de Lorenzo, a hablar con Lorenzo, a decirle precisamente lo que estaba opinando yo, el paso que estaría dispuesto a dar si en algún momento tuviera la oportunidad de darlo. Y también le pregunté, le dije a él, ¿cuál es tu deadline? ¿Cuál es tu frontera para que tú des el paso político? Lorenzo Mendoza, con todas las capacidades y los recursos que pueda tener el presidente de Empresa Polar, a diferencia de cualquier común, él me dijo que me toque a mí, que me toque mi negocio, que me toque las empresas, por todo lo que eso significa. La entrega del alimento, la cantidad de empleados que tiene, la cuestión familiar y lo que fuera. Y entonces me preguntó, ¿cuál es el tuyo? Me dijo, ¿cuál es tu límite? Y ahí jugamos los dos, durante, no sé, una hora y media, con el posible escenario político de ambos. Para mí lo interesante de esa conversa fue encontrarme con un empresario inmensamente exitoso como Lorenzo y verme yo, una persona dedicada al tema de la comunicación, inspirada profundamente por la carrera de René Ottolina, quien en algún momento también dio un paso en la política, y a sabiendas de en qué paró y cómo él mismo convivió con aquello en el tiempo que convivió, y la preocupación y también el amor que René le tuvo a su país. Eso ya para mí fue un momento espléndido.
más allá de que yo a mis 51 años tenga todavía la oportunidad de darlo o de convencerme de que puedo hacerlo o nunca jamás lo haga, para mí ya el hecho de habérmelo planteado, más allá de que se los esté contando a ustedes hoy o lo lleve yo en la ducha mientras me estoy bañando conmigo mismo en un avión mientras estoy volando y lo estoy pensando y lo estoy imaginando, ya es una recompensa tremendamente grande en lo personal. Suceda o no.